El dios del trueno Thor vuelve a la pantalla grande después de la gran batalla de los Avengers. Apesumbrado, solitario y abandonado por James y sus amigos, decide volcarse a la meditación, al yoga, intentando encontrar la paz interior. Retomando su antiguo estado físico, así volverá a ser el dios que un día fue. Thor Amor y Trueno es la secuela de Thor Ragnarok del 2017 y la cuarta entrega de la tetralogía y 29ª del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Como en la última entrega, vuelve el director de Ragnarok, Taika Waititi, quien dirige la película, además de coescribe el guion junto a Jennifer Kaylin Robinson. El film está protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, junto a Christian Bale, Tessa Thompson y el resto del elenco que componen Jeremy Alexander, Waititi, Russell Crowe y Natalie Portman. Él, entretanto, un desolado padre de familia conocido como Gore, ha perdido su más preciada posesión, su única hija. Devoto de los dioses, reza constantemente por la salvación de su hija. Desvalido y sin esperanza, encuentra un oasis donde se ve cara a cara con su deidad. Allí le suplicará misericordia, apelando a que le devuelva los frutos de su planeta, que árido ha perdido toda vida, y le devuelva a su amada hija. Pero el dios no le demostrará compasión a él, a lo que Gore clamará venganza y jurará eliminar a todos los dioses para así llegar a la eternidad y recuperar a su hija. Gore robará a todos los niños de Asgard en la Tierra, una artimaña para tomar a Stormbreaker, que tiene la intención de usar en Bifrost para entrar a la eternidad y pedir la destrucción de todos los dioses. Así Thor irá en rescate de los niños, pero para ello deberá pasar por muchas aventuras antes de poder realizar su cometido. Se unirá a un grupo de élite, incluyendo a la valquiria Core Jane Foster, que ahora es Minty Thor, para evitar que Gore, el dios del carnicero, elimine a todos los dioses. La película está dirigida por Taika Waititi, quien ha dirigido Thor Ragnarok, y bajo la misma temática se toma todo para la juelga, con chistes, buen humor, así que la película será un chiste tras otro. El film no es una gran cosa, pero se pasa bien. Y yo me reí bastante, tanto que no me esperaba pasarla tan bien. Chris Hemsworth está monumental, aún más fuerte, más guapetón y con un emblema de macho alfa que emula a los dioses del trueno. Y desafiando a los dioses del Olimpo, los roles en la pantalla grande han cambiado y ahora son los chicos los que muestran más piel. El desnudo en la pantalla visual dura al menos 3 minutos y graciosamente acompañado a lo que se fuera un día el gladiador como Russell Crowe. La película, una vez más, cae en la temática de Disney de personajes inclusivos, mujeres empoderadas, crítica social, controversia política y religiosa. Pero dentro de chiste, el film tiene un conflicto. Pues por un lado vemos a un padre que era muy religioso y devoto, que perdió su fe por falta de amor de parte de su dios, la cual se burló de él, pues le dijo que no había eternidad y que no esperara nada a cambio después de la muerte. Por otro lado, a otros personajes que no es creyente y que pone en vilo la vida después de la muerte, con el anhelo de las valquirias de ir a la tierra prometida y confirmar que el paraíso sí puede ser una opción. La película es para toda la familia y aunque la censura es de mayores de 13 años, puede ser vista por mayores de 8, ya que en cuanto a las batallas no es de tan negra o agresiva como fue la última entrega de Marvel en Doctor Strange. La película está en estreno en los cines y luego pasará a las plataformas de Disney Plus. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales en Positiva y nos vemos hasta el próximo comentario.